La guerra del agua en Cochabamba tuvo una significación muy importante, no solamente porque esta victoria, producto de una rebelión popular contra la imposición de un modelo privatizador impulsada por el Banco Mundial y una sociedad absolutamente corrupta, una complicidad, diríamos, de los gobiernos de turno, posibilitó pues la misma. La guerra del agua, yo creo que básicamente también significa el hecho de que hoy Bolivia vive un proceso muy importante y ante todo Evo Morales sea el primer presidente indígena en este continente. En la movilización del agua, la característica principal fue la articulación de las diferentes organizaciones sociales, a tal punto que tuvo la capacidad de tener movilizado a toda la población. A partir del año 2000, las diferentes organizaciones del país vieron que era posible la recuperación de los recursos naturales, de los hidrocarburos, era posible de que se podía parar el modelo neoliberal. Y fue desde Cochabamba que logramos sacar a una transnacional y logramos recuperar nuestras fuentes de agua, logramos recuperar la administración de nuestras aguas y logramos consolidar los usos y costumbres y consolidar lo que es la administración autogestionaria y lo que es la administración en base a las diferentes culturas que tenemos en nuestro país. Aplicación del modelo neoliberal que hacía que a través de una democracia representativa se tomaran decisiones, se realizaran contratos, se hicieran leyes en función de los intereses de los grupos que capturaban el poder político y que ostentaban el poder económico en nuestro país. Entonces, la larga lucha de las organizaciones sociales tradicionales como la de los sindicatos, sumadas a las acciones, a las actividades, a la tradición de algunas otras organizaciones sociales que se vienen a denominar después movimientos sociales, confluyen para empezar a observar un tema que era sensible para todos y era el tema del agua. En ese momento había una ley de servicios básicos y esa ley particularmente estaba estableciendo en términos generales la privatización del servicio de agua potable. El primer desafío fue conseguir el contrato porque era muy difícil, nadie lo tenía, nadie sabía el contrato de concesión con la transnacional Aguas del Tunari, ¿no? En ese momento, pues había muchas dudas sobre realmente qué contenía este contrato. Y bueno, el momento que se lo logró obtener, se conformaron algunos grupos de trabajo para analizarlo en diferentes aspectos, ¿no? Y por otro lado, surge un profundo cuestionamiento en el fondo a la democracia representativa. Entonces, la gente que en realidad empieza a pelear porque se establezca una nueva ley de servicios básicos, pero además porque los contratos tengan la posibilidad de ser públicos antes de que se pudieran suscribir, porque otra cosa que hay que poner así también muy clara era que en el periodo oscuro de del neoliberalismo, la transparencia era algo que se utilizaba solamente como eslogan. Los contratos estaban guardados con la mayor rigurosidad. Entonces la gente no podía acceder. Y si logramos acceder a conocer el texto y el alcance de los contratos, fue porque se hizo unos esfuerzos
increíbles para tener esa información. ¿Qué significa que ha habido como un cuestionamiento muy fuerte a esos procesos capitalizadores y también al neoliberalismo? Entonces, luego se empiezan a plantear mucho en países latinoamericanos, sobre todo, las políticas de privatización y las condiciones que las empresas privatizadoras emplean, sobre todo, y con presiones en los gobiernos. Y tiene que ver con ese tema de la ley. Normalmente, para abrir espacio los gobiernos para la privatización en sus países, lo que hacen es, primero, cambiar las leyes y también empezar, digamos, se podría decir, regularse a los condicionamientos, ¿no?, para los préstamos, para que puedan venir las empresas para supuestamente invertir en países como los nuestros. Y existía el gran riesgo de que todas estas fuentes de agua potable tanto y de riego iban a pasar a manos de la transnacional. Posteriormente hicimos análisis también de la ley 2029, que fue promulgada a espaldas de la población, de las organizaciones sociales. Esta ley le daba legalidad a ese contrato inconstitucional. Debido a eso, los regantes fuimos los primeros en movilizarnos, hicimos el bloqueo los primeros días de noviembre del 99, el primer bloqueo. Como federación decidimos convocar a una reunión a las demás organizaciones sociales de Cochabamba. Lo hicimos el 12 de noviembre en nuestra sede. Es ahí donde se formó, en la sede de la federación, la Coordinadora del Agua. La Coordinadora es un movimiento social surgido como respuesta a través de la pérdida de la credibilidad de las instituciones civiles tradicionales y los partidos políticos. La Coordinadora es el espacio donde la gente delibera, es decir, opina, discute, decide y ejecuta las acciones a seguir. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañero. La privatización del agua en Bolivia significó, ante todo, el que el neoliberalismo, el capitalismo, esta política absolutamente ciega y criminal de las transnacionales y del Banco Mundial, lleguen a afectar de manera muy grave la vida cotidiana de la gente. Podemos hablar de privatización de los aviones, de los minerales, de los ferrocarriles. Eso no afecta tanto la vida cotidiana de la gente como la privatización del agua. Es por eso que cuando se da esta medida, no solamente salen los sectores afectados económicamente por esta medida de privatización, sino ante todo sale la gente que no tiene agua, es la gente que está a la cabeza de las protestas, porque ante todo la gente dice: no se puede gestionar la vida si no puedes tener agua. Además, el agua produce la recuperación de los valores, de la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se dice que el agua es un regalo generoso de la Pachamama y que el agua es de todos, pero al mismo tiempo el agua es de nadie y por lo tanto nadie, menos una transnacional, puede apropiarse del agua. La gente se autoorganiza, se autoconvoca, organiza una coalición denominada la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que al mismo tiempo, yo diría, se organiza tal como el agua nos enseña, es decir, una forma organizativa transparente, horizontal y en movimiento además. Esta coalición, compuesta por niños, jóvenes, varones, mujeres y ancianos del campo y la ciudad, es la que se moviliza durante 5 meses y logra ejecutar medidas de movilización, pero también de proposición, porque la privatización del agua significó elevación de las tarifas de agua a los que estábamos conectados a la red central, hasta un 300%, una expropiación de los sistemas de agua autónomos construidos con el esfuerzo colectivo de la gente en las zonas periurbanas y en el campo, pero ante todo significa la creación de un mercado de aguas donde las fuentes de agua, como ríos, lagos, lagunas, tajamares y pozos de agua,
que habían sido utilizadas por las comunidades campesinas durante siglos, de manera absolutamente autónoma, en base a sus propias leyes, desde la perspectiva de la comunidad, es que con la ley de aguas, esto desaparece y cualquier inversionista extranjero se podía apropiar de estas fuentes de agua, dejando en la absoluta incertidumbre e inseguridad para la vida de las comunidades campesinas. La empresa que tomó una transnacional que penetró a CEMAPA y hizo que en el transcurso de 2 meses prácticamente subieran las tarifas a un 200, 300 y hasta 400%, afectándole a toda la ciudad que consume este líquido. Y ahí fue el malestar donde empezó por los barrios, las organizaciones, algunos líderes que tuvieron acceso al documento, al contrato, donde empezaron a denunciar, y los usuarios, como yo, empezamos pues a informarnos más y a ver que era algo que no se podía aceptar, porque simplemente era esta empresa, Aguas del Tunari, quería lucrar a costa de los ciudadanos. Años antes de la guerra del agua, ya veíamos que el próximo paso era la privatización del agua. Entonces nos preparamos técnicamente para conocer cómo iba a darse este proceso en términos jurídicos legales. Se ha demostrado incluso científicamente que frente a todos los medios oficiales, a nivel mundial incluso, los pueblos van a buscar la verdad. Aparte de encontrar la verdad de la subida del agua en un 300%, se informaron quiénes estaban realmente detrás de todo este negocio. Y esta información era absolutamente necesario de difundir, el poder indicar que hay una transnacional que estaba detrás de esta famosa empresa Aguas de Tunari. Yo salí en abril a las calles, como mucha gente salió para ver, porque estaban reprimiendo y gasificando, ¿no? Y con un grupo de jóvenes, de compañeros que tenía de un grupo juvenil de parroquia. Estuvimos por la Ayacucho y a Roma, caminando y viendo lo que estaba pasando en pleno abril nosotros, ¿no? Informándonos en la calle con la gente lo que estaba sucediendo con el tema de la privatización del agua y de la empresa que estaba a manos de esta transnacional. Para mí ha sido como la escuela, un despertar de saber que hay cosas que están pasando y que como jóvenes, más que todo, debemos de saber, ¿no? Porque al final es nuestro futuro. Además, la cuestión de la cosa pública, quienes deciden sobre la cosa pública en este país, ¿no? Pues salíamos todos los días, son más o menos casi entre 4 o 5 kilómetros de la ciudad, y veníamos todos los días, niños, jóvenes, adultos, nos veníamos a pie con nuestros palos, nos traíamos agua, ¿no? Y algunos momentos también se llevaba refresco en la tarde para poder ayudar a los jóvenes que estaban en la plaza trincherados, ¿no? Defendiendo también, especialmente ellos eran universitarios, ¿no? Los chicos se quedaban todo el día, toda la noche se quedaban generalmente los más jóvenes, ¿no? Y de los barrios teníamos que venir a reforzar todos los días, era de caminar, pero nadie te obligaba, no había multas, no había nada, era cuestión de conciencia de que sí teníamos que defender todo lo que era público, ¿no? Porque sabemos qué significa la privatización. Estos hechos a mí me ayudan a darme cuenta de cómo la gente, en procesos realmente de justicia, en procesos de honestidad, en procesos en los que los valores que se persiguen son verdaderos, se identifica y saca lo mejor de sí mismos. Muchachos de la calle que habitualmente son pandilleros o delincuentes estaban totalmente involucrados, ayudando a los que caían heridos, involucrados como valientes muchachos en esa guerra del agua, fueron llamados guerreros del agua muchos de ellos. Estuvieron defendiendo la plaza, tomaron las 4 esquinas de la plaza y estaban pernoctando, todas las noches estaban ahí, y fueron los que más esfuerzo hicieron probablemente. Uno de ellos murió en el campanario de la iglesia, lo encontramos ahorcado justo el día que terminó la guerra del agua,
y fueron muchachos que ese día se identificaron, yo creo, por primera vez en su vida como ciudadanos, como partícipes de una acción de toda la ciudadanía. Bueno, aquí en las Plazas de las Banderas nos hicieron retroceder los policías desde la plaza principal hasta aquí. No pudimos entrar a la plaza durante muchos días. Esto era una concentración de una batalla entre policías y sociedad civil. Pero en la Guerra del Agua la gente salió, todo estaba bloqueado, todo Cochabamba, y se ha logrado concertar y sacar a una transnacional. Hemos sacado al comité cívico, hemos tomado, y tú puedes ver ahí están, han puesto esas dejas en las ventanas, como ventanas, porque todo, cuando vinimos, todo lo hicimos bolsa, todo estaba roto. La ira y la bronca del pueblo era inmenso, que era incontrolable, no se podía controlar al pueblo, que ellos vinieron y destruyeron, ¿no? Que nadie quería ser un héroe, mártir, pero sí sabíamos que iba a haber heridos, sabíamos que iba a haber mucha gente golpeada, arrestada, torturada, pero teníamos que hacer esa guerra, ¿no? Porque era algo importante, es la guerra del agua, ¿no? En el contrato era mucho más duro el tratamiento, porque el gobierno se empeñaba en proteger a la transnacional, a pesar de que habíamos demostrado, los compañeros que, profesionales técnicos que estaban en esa comisión, habían demostrado que hasta la constitución de esa sociedad de Aguas del Tunari era absolutamente ilegal. Decidimos nosotros convocar a un referéndum, ¿no? Preguntando a la población si quería o no que se anule la ley de agua potable y si quería o no que participe o que se vaya a la transnacional. Participó cerca de 60.000, 70.000 personas. Lo hicimos, creo que en menos de 10 días preparamos eso, y de forma mayoritaria en la ciudad, por lo menos, la respuesta era que tenía que irse a la transnacional y que también debería anularse la ley. Los días que sostuvimos esta guerra del agua fueron muy tensas. Por consiguiente, la policía y los ejércitos de represión pretendían siempre anular a los principales dirigentes, en este caso a Óscar Rivera y Omar Fernández, quienes conducían todo este movimiento. Tuve el compromiso de estar a su lado de ellos y llevarlos en autos, en mi auto, a lugares donde estén escondidos, por lo menos en la noche. En la noche dormían en diferentes lugares, dormían en mi casa, dormían en otra casa de amigos, en diferentes lugares a fin de despistar a la policía y de esta manera guardar su integridad física de ellos, porque eran los principales actores de llevar adelante esta movilización. Fue muy, muy duro, pero también muy interesante, y creo que unió mucho a la ciudadanía de Cochabamba, ¿no? Porque tanto los sectores, digamos, populares como los sectores medios de la ciudad se unieron para echar y recuperar el control del agua, ¿no?, que tenía aquella multinacional, las Aguas del Tunari. El papel que jugó entonces la Iglesia fue un poco de mediar, de unir las partes, de facilitar el diálogo entre los sectores sociales y el gobierno. Es muy difícil guardar un equilibrio, sobre todo en ciertas situaciones, donde ese equilibrio que te piden no lo puedes guardar, porque de alguna manera tienes que ponerte de parte donde piensas que está la verdad, ¿no? Donde piensas que tienes que hacer el acto de justicia y donde tienes que denunciar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cuando haces una denuncia, lógicamente te parcializas. Y si nosotros nos parcializamos en algún momento, que yo creo que sí, sinceramente, creo que fue con la población, ¿no?, que era la que estaba sufriendo los malos manejos de esta situación por parte del gobierno y por parte mismo de la empresa de Aguas del Tunari, ¿no? La compañía de Jesús, donde aquí hemos velado al compañero Víctor Hugo Daza, ¿no? Ese templo es muy especial, porque el día 11 de abril nosotros entramos aquí adentro dentro del templo para protegernos de la policía militar, ¿no? Porque vinieron los policías y nos estaban cercando por todo lado. Nos abrieron las puertas, el templo, aquí hemos dormido toditos los guerreros del agua, todo esto, aquí hemos dormido, y la policía venía aquí afuera y nos amenazaba. Hemos entrado a este templo, que es el templo de la Compañía de Jesús, y hemos velado aquí adentro a Richard Ledesma. Puedes pasar.
En allá hemos velado a Víctor Hugo Daza, justamente en allá. Se paralizó económicamente todo el departamento porque los regantes, ayudados por la Federación de Campesinos, bloquearon todos los ingresos a la ciudad, se paralizó económicamente, siempre con heridos, con bajas de parte nuestra, hasta que el mes de abril, nosotros llamamos un poco la batalla final, fue la decisiva, ¿no? Se empezó un bloqueo el 4 de abril y terminó el 11 de marzo, ahí murió un compañero. Hubo bastantes heridos, fue un enfrentamiento muy fuerte y el gobierno se vio obligado a imponer un estado de sitio. Yacus ninchista, mana otiachikuspa, manataj, mana ujuruna apaigachan, mana chayga tukui pueblo de Cochabamba apaigachan. Entonces el objetivo era no entregar a las manos de los transnacionales el agua, sino administrar ellos mismos. Eso era la idea al final y se ha logrado de expulsar al Aguas del Tunari, que ha sido un empresario muy grande a nivel de Norteamérica. Entonces hemos logrado, la lucha no ha sido en vano. Se ha derramado la sangre, ha habido heridos, gracias a las bases. Las bases, lo que se han levantado y ha sido una fuerza muy grande gracias a la lucha del pueblo que agua en Cochabamba no se ha privatizado. Resaltar también la participación de los movimientos sociales que, como dije anteriormente, no estaban organizados, ¿no?, como una estructura fuerte en esos años, pero salieron también en manifestación al sector de los cocaleros y toda la clase obrera, campesina, sindical, ¿no? Y fue ahí que se inició realmente la lucha por la preservación de los recursos naturales y la recuperación de las empresas privadas, ¿no? Y que no se puede jugar con un recurso natural como es el agua, porque es una fuente de vida. Todo este es la calle Avenida Heroínas, fue el centro donde empezamos a desbloquear la policía. De aquí a dos cuadras está la policía. Nosotros tomamos la policía. Aquí me han arrestado el 7 de abril. Todo este lado al otro lado hemos tomado, hemos reventado, ¿no? Justamente todo esto es la heroína hasta el final. Todito esto se ha tomado. No, aquí no. Fue donde era el enfrentamiento más fuerte en esta calle, en la Ayacucho, en la Baptista y en la España. Y Bolívar sobre todo, ¿no? Fue increíblemente una guerra, un campo de guerra todo esto. Era un campo de guerra increíble. Todo el tiempo estábamos con gasificadas, enfrentamientos, luchas. La gente estaba emputada, pero estaba con la sangre hirviendo y el corazón caliente. La respuesta del gobierno fue la respuesta que dan todos los gobiernos que han estado siendo cómplices de las políticas neoliberales. Y frente a la protesta social, una legitimidad absoluta en la protesta social, es que saca el ejército y la policía a título de que el país debe preservar la imagen para las inversiones extranjeras y ante todo debe garantizar la seguridad jurídica de estas compañías para posibilitar estas inversiones. En esta revuelta popular mueren 5 compañeros, más de 400 heridos de bala, muchísimos detenidos y finalmente es la resistencia popular, la presión popular durante 8 días últimos en la denominada batalla final por el agua y por la vida en abril del año 2000, es que establece durante 8 días, reitero, una especie de autogobierno donde la única instancia, el único espacio que gobernaba esta región de más de 2 millones de habitantes eran las asambleas populares, era el cabildo donde existían más de 100.000 personas en la plaza principal y era la única autoridad. Habían desaparecido toda aquella autoridad legalmente establecida
como la gobernación, la alcaldía, los partidos políticos. No había ningún tipo de organización partidaria, institucional o civil tradicional, sino que era el pueblo organizado en torno a la Coordinadora del Agua la que tomaba las decisiones y fijaba el rumbo del conflicto. Esto asustó mucho al gobierno. El gobierno no tuvo otra alternativa que romper el contrato con la empresa norteamericana Bechtel, que había logrado la concesión para el manejo de la empresa de agua durante 40 años, pues no duró más de medio año esta concesión, y además el Congreso Nacional en 24 horas aprobó una nueva ley propuesta desde la base, desde las comunidades campesinas y los pueblos, las regiones populares, que mínimamente garantizaba el agua como un bien común, como un derecho colectivo, y que no podía ser privatizada el agua. De hecho, es la primera vez en nuestro país que una ley es reformada en aproximadamente el 50% de sus artículos. Eso históricamente nunca se había dado. Esta es la primera vez y pues, se debe justamente a esto que, como te digo, algunos llamaron esta alianza entre los sector técnico, digamos, y los movimientos sociales, ¿no? Que encuentran, digamos, intelectuales comprometidos, ¿no? Con sus demandas, que les van a dar un respaldo, ¿no? Teórico, un respaldo, digamos, de conocimiento más técnico a lo que ellos estaban pidiendo. Hay dos cosas que son importantes ahí, ¿no? Uno, que la ley que habían aprobado los parlamentarios fue desechada y se aprueba una ley que se trabajó con los movimientos sociales. Con la fuerza de la movilización, con la fuerza que habían adquirido las organizaciones populares en la ciudad de Cochabamba, logramos que el Congreso se reuniera como nunca para tratar un tema específico. Y es que llevamos nosotros un proyecto de ley a la ciudad de La Paz para que el Parlamento lo discutiera y lo aprobara. La Guerra del Agua es un sector que logra derrotar, obliga a un gobierno a derogar un contrato, a modificar una ley. La Guerra del Agua no se suspendía la movilización, aunque ya se había ido a la empresa Aguas Altunari, porque no se aprobaba la modificación de la ley en el Parlamento. Se obligó a que durante esos días de abril se reuniera y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y aprobaran. Y hasta que no hubiera aprobado en detalle la Cámara de Senadores, la movilización en Cochabamba no se suspendía. Es decir, fue un hecho contundente. El poder legislativo y el ejecutivo, bajo la presión de los movimientos sociales, hasta que esto se cumpla en un 100%. Es que después de la Guerra del Agua y que se ha generado un espacio, ha sido como el inicio de varias luchas en Cochabamba. El tema del agua, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ha empezado a ser como un tema de bastante discusión y ha generado, digamos, muchas protestas y mucha resistencia, sobre todo en países latinoamericanos, que han empezado a cuestionar muy fuertemente el tema de la privatización y las inversiones extranjeras con apoyo del BID, del FMI, del Banco Mundial. O sea, en el mundo hay toda una corriente de privatización de los servicios básicos, ¿no? Especialmente de los recursos naturales, ¿no? Toda una corriente, y que de repente en un departamento, en un lugarcito tan chiquitito como Cochabamba, en comparación del mundo, gente humilde se rebele contra la privatización, yo creo que es un hito que se ha marcado a nivel mundial. Bueno, en la Guerra del Agua es por primera vez, diría yo, en mucho tiempo ha habido esa unidad entre el campo y la ciudad. Desde ese punto de vista marca una experiencia también, ¿no? No simplemente una lucha de clase, ¿no? Sino una lucha más profundo, diría yo, más profundo, ¿no? Una lucha de clase se da en los sectores laborales, ¿no? Pero en la Guerra del Agua no ha sido así, sino mucho más allá todavía, esa unidad que se ha marcado. Y al cabo de sus 17, 18 años de democracia, hubo un hecho como fue el agua,
que movió el piso, destrozó todo, toda la estructura en la cual estaba sostenida esa democracia en el país. Digo que fue un hito porque desde entonces se quebró algo sustancial en esa democracia y desde el año 2000 hasta hoy ha habido un proceso de caída en vertical de ese sistema de democracia, de esos líderes, de esos poderes económicos que estaban detrás de esa democracia y ha permitido entrar en un proceso nuevo, este proceso en el que nos encontramos ahora, entrar en un proceso de constituyente, de asamblea constituyente, un gobierno presidido por un indígena, sin una formación universitaria, que no responde en absoluto a los modelos que siempre habíamos tenido en el país, en las presidencias, y un hombre además que había participado activamente en ese proceso de cuestionamiento y destrucción de aquel sistema democrático que teníamos. Creo que, bueno, estoy seguro que sin Guerra del Agua hoy no habría presidente Evo Morales y no habría este nuevo gobierno, ni habría constituyente, ni la situación en la que nos encontramos. Estamos a punto de lograr la primera victoria contra el modelo económico neoliberal. Esta es la plaza principal, estamos en plena plaza principal, 14 de septiembre. A mí me nombraron el Banderas porque yo andaba siempre con la bandera roja, amarilla y verde boliviana en adelante, siempre, enfrentándome con los policías, con los dálmatas, con los militares. Tomamos la plaza y me quedé en aquí. En aquí formamos las trincheras, logramos aquí hacer los puntos de estrategia, ¿no? Logramos tomar la plaza, logramos cercar todo Cochabamba, toda la plaza. La Guerra del Agua fue donde se perdió el miedo a todo, ¿no? Y se recuperó la dignidad, la voz, la palabra, todo en las calles, ¿no? Eso ha marcado para que también la gente empiece a cuestionar y a un poco a organizarse más de alguna manera para decidir sobre sus recursos naturales, ¿no? La Guerra del Agua muestra de que es terriblemente difícil enfrentarse a una transnacional que quiere privatizar el servicio del agua potable, más cuando cuenta con la complicidad del gobierno, pero es aún mucho más difícil organizar una empresa de carácter social, eficiente, capaz de llevar el agua a toda la población. Sin embargo, siempre hay empresas que quieren lucrar con esta necesidad. Y no es justo, no es correcto. Y si en algún caso, en algún país, se da nuevamente o se repite el caso de Cochabamba, de Bolivia, pues no tengan temor, están con la verdad, porque el agua no se puede vender. El agua es un recurso, un requisito indispensable de vida y que tampoco podría ser gratis, pero que se pague un precio justo, como todo lo que se paga en la vida, que se pague su precio justo. Se ha logrado una mayor conciencia en la gente de la importancia de esto, de la importancia de preservar el agua como un recurso común al cual todos tenemos derecho y que debe ser garantizado, digamos, por el Estado, ¿no? Ese es un elemento que para mí, digamos, es un gran avance de esta lucha. Ha tenido un peso y sigue teniendo un peso, porque es como un ejemplo, es para decir otro mundo, otro planeta es posible. Que la gente no quiere que los servicios públicos como el agua, la luz, el teléfono, es decir, servicios que sirvan a la gente, no pueden, no deben ser privatizados. Entonces Cochabamba dio un ejemplo y su impacto es grande. Ahí en Europa, cuántas veces se ve las imágenes, se recuerda lo que fue aquel hecho histórico, por más que hoy tiene muchos problemas, muchos conflictos, contradicciones, pero ahí está el hecho y debemos seguir difundiendo como este video justamente. Yo creo que esto ha tenido, yo diría, dos efectos muy importantes, hasta tres diríamos, en el mundo, en los pueblos del mundo. Primero, que esta lucha ha servido como una lucha de inspiración para mostrar a todos los pueblos empobrecidos, pequeños pero muy dignos como el nuestro, de que no hay invencibles,
de que esos poderes transnacionales, esos gobiernos de derecha, esos organismos financieros internacionales que son los operadores de este modelo, que ese ejército y esa policía represora a órdenes del gran capital y de los gobiernos pueden ser vencidos con la fuerza y la dignidad de la gente. Los pueblos hemos entendido de que la única forma de enfrentarnos al capital transnacional, la única forma de derrotar las políticas imperialistas y la única forma de transformar nuestras condiciones de vida y transformar el mundo es desarrollar nuevas formas organizativas horizontales, transparentes y participativas. O a sí. La cámara, o como quieres. No, no, no. A ver a la cámara. No, a ver a mí. Está bien. No, no, a mí a la cámara. Como... Ya. Mejor a mí, no, 80% y 20%. Ya, pues. Vamos. Ya. Bueno, la guerra del agua en Cochabamba tuvo una significación muy importante, no solamente porque esta...